Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niños, soy la profe Elvita, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a contar y descontar números en diferentes lenguas. ¿En cuáles? En aymara, en quechua y en inglés. Comencemos entonces. Muy bien, veamos, vamos a resolver algunas preguntas. Pensemos. ¿Cuándo usamos los números? ¿O para qué nos sirve contar? ¿Podríamos contar las partes de nuestro cuerpo? Yo creo que sí. ¿Me ayuda? Por favor, vamos a contar nuestros ojos. Uno, dos. Dos ojos. Muy bien. Vamos a contar nuestras extremidades. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro extremidades. Muy bien. Ahora quiero que te fijes bien mi rostro. En mi rostro quiero que identifiques que tengo solamente en una unidad. Piensa. Muy bien. Una nariz y una boca. Ahora, lo más difícil. Vamos a contar todos nuestros deditos. Vamos, yo sé que tú puedes y me vas a ayudar. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Estos 10 números que ya conocías, ahora los vamos a aprender en otro idioma. Pero para comenzar, vamos a decir que contar es enumerar diferentes objetos o cosas de forma ordenada primero y luego creciente, que quiere decir que va de lo pequeñito a lo grande. O podemos hacerlo también de forma decreciente, que quiere decir de lo más grande a lo más pequeñito. Muy bien. Ahora quiero que me ayudes. Vamos a contar estos patitos. Acá están mis patitos. ¿Me ayudas, por favor? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Y se representan con el número 5. Correcto. Muy bien. ¿Sabes cómo se dice 5 en aymara? Escucha. Pesca. ¿Y sabes cómo se dice 5 en quechua? Pesca. ¿Te escuchas? Es muy parecido. En cambio, veremos que en inglés es diferente. Escucha. Five. Five. Muy bien. Cada lengua tiene un sonido diferente, aunque en algunos casos es similar. Veamos este otro caso. Fíjense, tengo acá unas manzanitas. ¿Las contamos? ¿Me ayudan, porfa? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve manzanitas. Muy bien. ¿Cómo se dice nueve en aymara? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien. Yatunka. Muy bien. ¿Y cómo se dirá nueve en quechua? Se dice iscay. Muy bien. Y nueve en inglés es nine. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a aprender cada uno de estos números de forma completa. Vamos a ver primero en aymara. Acá los tengo. Por favor, ¿me ayudas? Los quiero que te fijes cómo están. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta, pacalco, quimsacalco, yatunca y tunca. Muy bien, lo has hecho excelente. Y ahora vamos a contar en quechua. Por favor, vamos a ver la pizarra ahora con los números en quechua. Y está también la escritura para que tú veas cómo se escribe. Comenzamos. Uj, iscay, quimsa, tawa, pesca, socta, canchi, pus, iscay y el último, chunca. Muy bien. Son los 10 números también en quechua. Finalmente, vamos a ver los números en inglés. Vamos por este lado. 1, 2, 3, 4,
5. Abajo. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Aplausos. Vamos a aplaudir como lo hacen en señal de mudos. Aplausos. Muy bien. Aplausos. Y hemos contado hasta el 10. Primero en aymara, luego en quechua y ahora lo hemos hecho en inglés. Y finalmente ahora vamos a ver cuáles son los números vecinos. Los números vecinos son aquellos que están delante y detrás de un número. Fíjense esta pizarra. Acá está mi pizarra. Voy a dibujar un cuadrito y al medio del cuadrito está el número 7. Muy bien, el número 7. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, ¿qué número está antes del 7? A ver, piensen, piensen. El 6, correcto. El 6 está delante del 7. ¿Y ahora después del 7? A ver, el 8. Muy bien, excelente. Otro desafío. Voy a borrar la pizarra. Muy bien. Tenemos ahora este otro cuadrito. Y vamos a tener el número. A ver, fíjense, ¿qué número es? Muy bien, el número 4. Y esta vez lo vamos a hacer en quechua. ¿Quién se acuerda cómo se decía 4 en quechua? A ver, yo sé que ustedes sí saben. Muy bien, tawa. Muy bien, 4 es tawa. Ahora voy, ¿cuál viene delante del 4? El 3, que se dice quinza. Muy bien, y después del 4 está el número 5, que se dice pesca. Muy bien, perfecto. Borramos esto. Muy bien, ahora vamos a ver en esta otra pizarra, vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez lo vamos a hacer en inglés. En esta pizarra está otra vez mi casita. Al medio, fíjense, ¿qué número está? Muy bien, el número 9. Y hemos dicho que lo vamos a hacer en inglés, correcto. 9 es 9. Delante del 9 está el 8 o 8. Perfecto, muy bien. Y después del 9 está el 10 o 10. Muy bien, excelente. Lo has hecho muy bien, eres un campeón. Bueno, hoy hemos aprendido entonces a contar los números, no te olvides, en aymara, en quechua y en inglés. Es muy importante que para contar todos los números lo hagamos de forma ordenada y sin saltarnos ningún solo número. Ahora, te desafío. En estos números de acá vamos a contar en forma descendente o decreciente del más grande al más pequeñito, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces con ¿cuál? A ver, muy bien, el 10. Comenzamos entonces. 10, 9, 8, 7, 6. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, muy bien. Vamos a hacerlo ahora. Este desafío es para ti. Yo sé que tú puedes. Vamos a hacerlo en aymara, ¿sí? En forma ascendente o creciente, del más pequeñito al más grande, ¿sí? Vamos. Maya, paya, quinza, pusi, pesca, socta, pacalco, quinzacalco, yatunca, y tunca. Muy bien, excelente, eres un campeón. El desafío más grande es hacerlo en inglés. Yo sé que tú vas a poder, en forma descendente. ¿Sí? Descendente. ¿O quieres hacerlo en forma ascendente? A ver. Descendente o ascendente. Hagámoslo de forma descendente, ¿sí? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Lo has hecho muy bien el día de hoy. Que te vaya muy bien. Hasta la siguiente.
Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.